Eddie, amigo mío, ¿en qué puedo servirte? Quiero hablar con Diane. Pero ella no quiere hablar contigo. Ya. Por favor, déjala en paz. Diane, no me eches. Déjame decirte que eres la chica más maravillosa que he conocido. Y nadie ha sido tan bueno como tú. Tú consigues que me sienta. Consigues que me sienta hermosa. Es que eres muy hermosa. ¿Por qué te escondes en esa cabina? Deja que te vea entera. Por favor, te lo suplico. Vete y no vuelvas nunca más. No, bésame. Eddie, por el amor de Dios, márchate de aquí. Antes me dará un beso. Por favor, no quiero que me mires. No. Eddie. No. ¿Te estás perdiendo la película? Te aseguro que no me estoy perdiendo nada. Nadie entiende a Bettina. Su personaje es una crítica imaginativa a toda la estructura sociopolítica del estrellato. Caramba, ¿has llegado a esa conclusión por una camarera con tres cabezas? Cerebrito, ¿quién es el chico de ese coche? ¿Le conoces? Sí, le conozco. Se hace llamar Supergato. Estudiaba en Northwestern. Suele ir por Malibú con un grupo de surfistas. Es un pringado de Pringelandia. Sargento, esta señorita es una víctima de las pruebas nucleares. Sus células parecen hallarse en un estado de mutación constante, agravado por una intensa frustración sexual. Esos chicos solo tienen una cosa en la cabeza. ¿Quieres un bocadillo? Hola, ¿qué tal, Lars? Hola, me encantan los olores de América. Salchichas, palomitas... Humo de coches... A mi chica le gusta comerse el bocadillo caliente. Ya nos veremos. Hola, ¿cómo está, Rhonda? Hola, Florence. ¿Has venido con algún pesado? Estoy con Verdín. Parece que cometa un delito terrible por venir a un autocine sin intención de besuquearme con alguien. Es una curiosa manera de ver las cosas. ¿Verdad que te irás a Europa a finales de verano? No, ha venido a casa un estudiante sueco. Ya, y te vas a cortar la polla y te vas a convertir en chica. No le veo la gracia. ¡Besos! Quiero un Frankfurt con... No estoy segura. ¿Con qué estaría bueno? Hola, ¿en qué puedo servirte, muñeca? ¿Con quién hay que follar para que te sirvan aquí un bocadillo? ¿Cómo dices? Ya me has oído, gilipollas. Y no voy a pagar por la conversación, así que corta el rollo. Thank you.
horrible, con mucha sangre, como en una novela de Dostoyevsky. ¿Por qué te entretuviste tanto en el bar? Bueno, estaba a punto de pedir un bocadillo y de repente el camarero desapareció. No sé por qué. Capitana Mónica Stark, departamento del sheriff. Detective Molaski. No me lo digáis. Florence Verdin. Vaya, qué intuición. Lo exige mi trabajo. Tengo entendido que anoche estabais en el autocine. Sí, Verdin fue quien encontró el cadáver. Quiero saber exactamente qué oísteis y exactamente qué visteis. Bueno, no sé qué decirle porque estaba concentrada en captar el mensaje de la película. ¿Y tú qué dices, Florence? Supongo que todo ocurrió mientras volvía del bar. ¿Notaste algún detalle extraño? Por pequeño que fuera. A decir verdad, tengo toda la noche como borrosa. Hola, chicas. Hola, mamá. Florence, sube. ¿No ibas a ayudarme a encurtir las remolachas? Sí, estaba pensando en eso. Tengo que irme. Hasta luego. Todavía no hemos terminado. ¿Pueden explicarme qué pasa aquí? Anoche hubo un asesinato en el autocine. Mataron a una chica de 17 años. Ahora descansa en el depósito. ¿Un asesinato? ¿Por qué no me lo habías contado? No quería que te preocuparas. ¿Qué hacía usted ayer hacia las 9, señora Forrest? Lo que deberían hacer todas las mujeres a esa hora. Estaba bordando. Ya. Florence, si no te importa contestar unas ahora preguntas... Ahora es imposible. Que... Tenemos que encurtir remolachas. Y Florence debe ensayar con el oboe. Dará un recital muy pronto. Pero, señora Forrest, permítame. Florence, querida, al coche. Espera un minuto. No tan deprisa, querida. Vamos a tener que llevarlas a las 2 a comisaría. Enséñame una citación, pies planos. Señora detective, no permitiré que mi hija sea interrogada por la policía secreta. Que yo sepa, aún no formamos parte de la Unión Soviética. Buenas tardes, señora Forrest. ¿Florence? Lars, ¿a dónde vas con un petate tan grande? ¿Atracar un banco? Voy a la lavandería. Anda, dame eso, Lars. Es trabajo de mujeres. Es que no quisiera causarle ninguna molestia. Tonterías. Será un placer. No he lavado cosas personales de un hombre desde que el señor Forrest falleció. Tal vez debería volver a casarse. Oh, Lars, eres un chico muy atrevido. Perdí a dos de mis maridos en la Gran Guerra y al otro en Corea. No, mi futuro está en mis pensiones de viudedad. Es decir, pensión. Ahora puedes irte, lo encontrarás todo doblado en tu cama. Señora Forrest, como diría su hija Florence, es usted fantabulosa. ¡Caramba! Hay que ver qué hombre es de Suecia. Mamá, ¿no los metes en la lavadora? Nena, ya sabes que soy una perfeccionista. Oh, fíjate en estas manchas de orina. Puede que no desaparezcan del todo. Oye, Marvelán, es increíble que me hayas llamado. Ya creía que me habías apuntado en la lista de indeseables para siempre. Seguid andando. Nunca habíamos venido a Malibú. ¿Por qué has querido venir aquí? Tengo mis motivos. Espera un momento, chica. Se me está quemando la nariz. Te tengo que ponerme un poco de... Si te pones esa repugnante crema blanca en la nariz, te estrujaré el cuello hasta que los ojos se te salgan de las órbitas. Perdóname, pero la verdad es que soy muy alérgica al sol. Es cierto, se le pone la cara roja como un tomate y se le revientan los labios. Y me sale una terrible irritación entre las piernas. Puedes ahorrarte los detalles, Verdín. Oh, me he dejado las gafas y las aletas en el coche. Creo que olvidas la razón por la que estamos aquí. Esto es una caza al hombre. Pongamos las trampas. Que he visto nunca. Chicas, yo me voy al agua. Vosotras quedaos y esperad mi señal. Tienen aspecto de beatniks. ¿Qué te parece? ¿Quieres que saque mis bongos? Yo sí que voy a sacar los míos. ¿Me has visto? ¿Qué te ha parecido, chico? ¿Me has visto montarme en ese tubo? Yo tengo otro tubo para ti. Móntate aquí. ¡Tira al tío! ¡Eso es Yo-Yo! ¡Bien, Yo-Yo! ¡Vamos, Yo-Yo! ¡Eso es! ¡Dale, Yo-Yo! ¡Bien, bien! ¡Venga!
¡Qué situación! ¡Qué vergüenza! ¡Me quiero morir! ¿Te importa atarme las tiras del bikini? ¿Sabes? Esto podría ser el reflejo inconsciente de una libido sobreestimulada. ¡Eh! ¿Eso ha sonado a perversión? Oh, perdóname. Soy un refugiado de la Facultad de Psicología de Northwestern. Me llamo Supergato. Oye, no nos vimos en el autocine. Ah, me llamo Marvelan. Me sorprende que te acuerdes de mí. Aquella noche pasaron muchas cosas. Me refiero a la chica a la que degollaron y todo eso. Me mataste con aquella mirada. ¿Son tus amigas? Ni de lejos. Pero la de culos de botella en los ojos tiene algo que se parece a un coche. Y mis padres me quitaron el mío porque atropellé a una vieja en un paso de peatones. ¡Los padres son un rollo! Ha sido una maravilla. Volabais sobre las olas como un cometa. Nunca había visto nada igual. ¿Perdona? Oh, yo soy Florence. ¿Cómo habéis aprendido a hacer eso? Florence, si no te importa, quizá deberíamos ir a buscar comida. Chicos, sois geniales. Hacéis que parezca muy fácil. ¿Fácil? Se necesitan años para dominar las olas. Tienes que coger el rizo. Tienes que girar, amagar, peinar, subirte al morro, hacer loops, zambullidas, te deslizas por túneles. Olvídalo. El surf no es cosa de chicas. Los machos somos los cazadores de la especie. Y nuestra presa es la ola perfecta. ¿Qué demonios? La tabla de surf es un símbolo fálico. Yo no sé nada de cosas fálicas, pero soy una buena nadadora y aprendo rápido. El gran Kanaka se quedaría de piedra si dejásemos que una chica se uniera a nosotros. ¿Quién es el gran Kanaka? El mejor surfista de todos los tiempos. El rey. Pues quizá él me enseñe a hacer surf. ¡Seguro! Kanaka es el campeón mundial. No va a molestarse en enseñar a una mocosa como tú. Bien, ¿y qué me dices de ti? ¿Tú también eres demasiado importante? ¡Oh, Supergato! ¡Tienes un afán! ¡Oye, es maravilloso! ¡Abrázame bien fuerte, pedazo de machote! Déjame en paz. Nena, escúchalo en sonido estereofónico de alta fidelidad. El surf es cosa de hombres. Las sardinas no nadan con los tiburones. Está claro que al chico no le interesa tu oferta. ¡Oh, no! ¡A mí me dan miedo los tiburones! ¡Voy a necesitar un héroe grande y fuerte! Dime, ¿por qué vas tan tapado? ¿Te da miedo un poco de sol? Es bueno para el cuerpo. Padezco una psoriasis terrible. Oh. Tengo toda la espalda fatal. Lo siento. Bueno, la camiseta que llevas es muy bonita. ¿Sí? Venga, háblame del gran Kanaka. ¿Es un buen chico? ¿Es divertido? Kanaka emite buenas vibraciones. Es un auténtico caleidoscopio del buen rollo. ¿Y vive por aquí? No me imagino a qué puede llamar casa alguien tan fantabuloso, excepto quizá la Casa Blanca. No, Kanaka tiene una casa al final de la playa. Oye... No estarás pensando en ir a verle, ¿verdad? ¿Se puede saber qué haces en mi cabaña? ¿Eres el gran Kanaka? Soy el hombre que cabalga sobre las olas desde Japón a Yucatán. Yo soy Florence. ¡Oh, Dios! Es como conocer a Walt Disney o Marilyn Monroe. Eres todo un mito. Pon agua en el carburador. Oye, ¿esto es auténtico? Si lo rompes, lo compras. ¿Qué te trae a la cabaña de Kanaka? Por favor, gran Kanaka, quiero aprender a hacer surf. Y los otros chicos no quieren enseñarme, estoy desesperada. Oh, sí, haríamos una buena pareja. Lo siento, nena, vuelve a la casilla de papá y mamá. Seguro que si tuviera un cuerpo como ese me enseñarías. Gatita, si tuvieras ese cuerpo haríamos algo más que deporte. Mira, el agua me mola más que nada en el mundo. De ser el mejor presumo, vivo para la madre ola. A mí lo que más me mola del mundo es follar. Florence. Creo que te equivocas de chica. Florence no es mi nombre. ¿Quién eres? Me llamo Anne Bowman. Te revelaré mi verdadera naturaleza. Oye, mira, guapa. Si no fuese por mi código de honor personal, me aprovecharía de esta situación eróticamente hablando. Pensaba que eres el hombre del gran puro. ¿Qué tienes ahí, un cigarrillo? Más de lo que puedes fumar. Venga, vete de mi casa antes de que me enfade de verdad. ¡Un momento! ¡Tú a mí no me das la espalda! Florence. No me llamo Florence.
Me llamo Anne Bowman. Anne Bowman, Anne Bowman, Anne Bowman. Sí. De acuerdo, Anne Bowman. Doy miedo, ¿verdad? No estoy asustado. Mientes, mírate las manos. Estás temblando como un... No es verdad. Tienes miedo. ¡Dilo! ¿Tienes miedo? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Me ama? Eso está mejor. No eres más que un esclavo, ¿verdad, pequeño? Por favor, no me encuentro demasiado bien. Oye, gusano, deja de lloriquear. Sé cuáles son tus sueños, sé cuáles son tus fantasías y las haré realidad de golpe. Para empezar, te pasearé por la playa con una correa. ¿Lo pescas? Pero, ¿qué pensarán los otros chicos? ¡Al demonio con los otros chicos! Yo soy más importante que ellos, yo, Anne Bowman. No seré rechazada, ¡ni hablar! ¿Que una chica no puede hacer surf? Hoy en día las chicas podemos hacer de todo, como ser secretarias ejecutivas. ¿Anne? ¿Anne? No, yo me llamo Florence. Es un poco anticuado, pero... ¿Y Anne, no te acuerdas de lo que estábamos hablando? De clases de surf. ¿Empezamos mañana? Veo que estoy venciendo tu resistencia. Ya puedes decirlo. ¡Yupi! Tengo que moverme. Tengo que buscar una tabla, que no es fácil. Y mañana iremos al H2O. ¡Hasta luego! ¡Cuidado con esa lateral! ¿Qué? ¡La lateral! ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya lo voy cogiendo un poco. Sí, vas muy bien, nena. Eres un fenómeno. Oh. ¿Anne? ¿Qué me has dicho? Nada. Kanaka, no quiero tocarte las narices, pero no puedes dejar que una chica se infiltre en nuestro clan masculino. Así es como se empieza. Muy pronto estarás comiendo gofres congelados y llevando un cardigan. Sí, tú eres el emperador de los siete mares. Nos haces quedar mal a todos. Kanaka no tiene que rendir cuentas ante nadie. Si quiere enseñar a hacer surf a esta envidiosa del pene, es asunto suyo. Sí, ¿entendida? Kanaka, pensaba que estaba saliendo con una tía buena. No puedes estar tan desesperado. Ya, pero mi amiga es más compleja que un zodíaco. Nunca sabes cuándo va a volver. Tú ni siquiera eres una chica. Eres una pollita. Ja, ja, ja. Sí, te llamaremos así, si no te importa. Me da igual, el nombre no está mal. Yo te impongo el nombre de pollita. De acuerdo, me llamaré pollita. ¿Significa eso que formaré parte del grupo? En esa lata hay unos tomates muy jugosos. Creía que no vivía nadie en la casa de los Elkins. Qué extraño. ¿Por qué? Está encantada. ¿Sí? ¿Habéis entrado alguna vez? En mis tiempos. Desde luego hay fantasmas. Lo sentí en las bolas. Tú y tus bolas. Tengo pelos en las bolas desde los 8 años. Son mi fuente personal de energía. Me predicen el tiempo, me dicen la hora, si hay un atasco en la carretera 66. ¿Realmente pasó algo terrible en esa casa? Murieron un puñado de personas. Hay personas que nacen para morir. Tenga. Oh, Verdín, cariño. Tu amiguita se retrasa mucho. Oye, he preparado un asado delicioso que lleva tus iniciales. No, gracias. Esperaré un poco más. De acuerdo. ¿Pat? Siento que te estés quedando calva, pero encontrar mechones de pelo en el pollo la rúa es realmente asqueroso. Te darás cuenta en la propina. Es increíble. Y no se me está cayendo el... Va. Hola, Verdín. Supongo que te gusta mucho estar sola, ¿verdad? No, estoy esperando a Florence. Oh, sí, habíais sido muy amigos, ¿es verdad? ¿Qué quieres decir con habíais sido? Me han dicho que te ha dejado ahora que tiene todos esos amigos en la playa. Bueno, pues no es verdad. He oído que se hace llamar Pollita y que se junta con todos esos holgazanes de playa. Florence es mi mejor amiga y estará aquí en cualquier momento. ¡Déjame! ¡Te vas a enterar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo-Yo, hazle la tortura china! ¡Ole! ¡Mirad! Invitémoslas a la fiesta. Vamos, TJ, no te compliques la vida. ¿A qué fiesta?
a la más marchosa, sabrosa y jugosa fiesta hawaiana del verano. Una noche loca. ¿Sabes lo que es una orgía? Mejor que tú. Yo también quiero ir. Nena, tú no estás hecha para este tipo de cosas. Pero esas dos de ahí sí. Junior, ¿vienes? No, yo me quedo un rato más. Todavía hay buenas olas. Ningún hombre rechaza a Anne Bowman. Anne Bowman inventó las fiestas de verano. Anne Bowman inventó las orgías. Anne Bowman inventó la venganza. Chicos, ¿conocéis algún remedio para el estreñimiento? Ya no aguanto más. Me está destrozando el centro de gravedad. Podría ser psicológico, porque un deseo secreto o reprimido puede provocar la retención anal. Ah, esas son tonterías. Mi madre te recomendaría enemas de sales de frutas y tomar caldo de carne. Tú calla. Provolone, tienes que cavar hondo. Llegar hasta ese rincón interior donde reside tu miedo. Tomaré un laxante. Vaya, vaya. ¿Cómo está Su Alteza esta mañana? Su Alteza está preparado para llevar sus tropas al mar. ¿Dónde está Junior? ¿Sí? No he vuelto a verle desde ayer. ¿No se quedó contigo, pollita? Oh, sí, es verdad. Durante un rato. Kanaka, ¿te has afeitado el pelo del pecho? Sí, bueno. Los nadadores olímpicos se afeitan todo el cuerpo para tener más velocidad. Ya, y así le gustas más a tu amiguita, ¿verdad? Oh, sí, muñeca. Mi afeitado causó furor. ¡Hora de pelear! ¡Vamos, chicos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Rayo! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! Venga, chicos, dejadlo. Ya basta. Tío, ya te tengo. ¿Qué demonios es eso? Mirad, tiene psoriasis. Junior. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Tal vez 6 horas. Hemos encontrado el páncreas, los intestinos y un pulgar del pie. ¿Y ese grupo de gandules? Todos tienen buenas coartadas, excepto... excepto la chica. Pollita, ¿por qué no les has dicho que estabas conmigo? El gran Kanaka, el jefe de la manada. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Todavía sigues al sol. ¿Todavía persigues mentes obtusas? Todavía pienso derribar esa trampa que llamas casa de soltero. Trae esas esposas que tienes y la derribaremos los dos juntos. Olvidas que además de policía soy una dama. ¿Por qué la toma con nosotros? No hemos hecho nada. Porque no me caéis bien. No me gusta cómo habláis. No me gusta cómo andáis. Ni vuestro corte de pelo. Os creéis los dueños de esta playa. Creéis que el mundo es vuestro. Pues os equivocáis. Oiga, ¿va a arrestarnos? Es posible. Tengo métodos para sacar la verdad hasta el criminal más duro. Tengo un cuarto especial. ¿Os imagináis cómo es? Recubierto de acero. Luces cegadoras. Una mesa pequeña. Ah, ya he oído bastante. Bien, tendréis noticias mías. Especialmente tú, el gran jefe Kanaka. Nena. Han troceado a Junior como si fuese un pavo de Navidad. ¿Cómo puede dormir por las noches un monstruo así? Si estás loco, puede que ni recuerdes lo que has hecho. Puede que no te acuerdes de nada. ¿Lars? ¿Lavando la ropa a las 2 de la madrugada? He hecho demasiado ruido, quizá. Bueno, solo si alguien tiene insomnio. ¿Qué te causa problemas para dormir? Demonios interiores. Comiste demasiado asado de carne de tu madre. Si no te lo hubiera impedido, te habrías comido hasta el mío. Lars, ¿no te has enterado?
Han encontrado asesinado a uno de mis amigos. Le habían hecho pedazos. Y al parecer yo fui la última que le vio con vida. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho una cosa tan terrible? No. Pero me pregunto si a lo mejor yo vi algo y no puedo acordarme. Como un bloqueo mental. Oh. Lo que le ha ocurrido a tu amigo es muy triste, pero no debes atormentarte. Tú estás viva. Tienes que salir y seguir haciendo surf, que es exactamente lo que habría hecho tu amigo. Como mi abuela Ingrid siempre me decía, Lars, ¿qué tal en Heaven Living Flip Flip? Eso decía, ¿eh? Sí. Bueno, ahora ya me siento un poco mejor. ¡Pollita! ¿Estás bien? Me ha sacado del agua. Yo te imaginaba dejando que me ahogase. ¿Cómo puedes decir semejante tontería? Venga, es de dominio público que me odias. Yo no te odio. No te odio en absoluto. Al ver que no salías, he pensado... ¿No sabe que debe tirarse antes del retroceso? Lo sé perfectamente. Ha sido un accidente. Claro que tú lo haces todo bien, ¿verdad, Mr. Perfecto? A mí no me llames de esa manera. ¿Cómo, Mr. Perfecto? No sabes lo que es que todos piensen que eres el chico de oro. Perfectamente inteligente, perfectamente atlético. Me siento muy presionado. Y yo creyendo que los mendigos de la India lo pasaban mal. Es una maldición. Pero estás tan obsesionada en demostrar que eres un chico del grupo que no ves mi angustia personal. Pues no eres un chico y nunca lo serás. ¿Por qué no puedes ser una chica normal como Marvel Ann? Ojalá pudiera parecerme más a ella. Tan culta, tan refinada. Me imagino todas las veladas maravillosas que habéis pasado juntos en la ópera, en museos, leyendo los grandes libros. Mira, olvídalo. La próxima vez que te ahogues, más vale que te salves sola. Y por mucho que te esfuerces, siempre serás perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pelo perfecto, dientes perfectos, ojos perfectos. Perfectamente perfecto. Y papá oso dijo, ¿quién ha dormido en mi cajón de arena? Oh, ¿estoy en propiedad privada? Lo siento, no lo sabía. Oye, me resultas muy familiar. Oh, es imposible. Danos una pista, ¿cómo te llamas? Me temo que no puedo contestar a eso. ¿Estás de incógnito? No, estoy de vacaciones. Espera un momento. Pollita, acércate un poco a ella. Un poco más. Y Yo-Yo, acerca tu cabeza a la de ella. Aún más. ¡Sí, es ella! ¡Es la camarera de las tres cabezas! ¡Oh! ¡Tina Barts! ¡Ah! Nadie tiene que saber mi verdadera identidad. Me he escapado del estudio. ¿No imagináis lo que es ser explotado por esos repugnantes traficantes sin escrúpulos de carne y de poder? Todos quieren llevarse un pedazo. Y yo no soy un pimiento. Yo vi tu película, Las gatitas van al espacio exterior. Esa era una buena película, aunque luego tuve que hacer cuatro partes más. Auténtica basura. No sienten ningún respeto por los derechos del individuo. Nosotros te respetamos. Oh, ¿lo dices en serio? Veréis, me estoy escondiendo aquí hasta que el estudio acepte mis condiciones. Quiero escoger yo el guión, el director y el peinado, por lo menos. Florence, al fin te encuentro. Ayer te estuve esperando en Ogis más de 2 horas. Por favor, ahora me llamo Pollita. Sí, desde luego está muy claro que ya no eres la misma. ¡Bettina Barts! ¡Está de incógnito! ¡Bettina Barts! ¡En persona! Me encantó la reina tarántula de Hoboken y le juro que he visto gatitas en las albóndigas asesinas 16 veces. ¿Es eso cierto? Oh, ya lo creo, señorita Barts. Usted es mucho más que una mera gatita sexy. Es la personificación femenina del superhombre nietzscheano, siempre combatiendo, defendiendo la verdad en la eterna lucha entre los sexos. Eso es lo que llevo diciéndole a mi agente desde hace varios meses. ¿Cómo te llamas?
Verdín. Siempre he sido Verdín y siempre lo seré. Bien, pues sabes, necesito cuanto antes una secretaria, barra compañera, barra masajista. ¿Te gustaría ese trabajo para el verano? Oh, me siento muy honrada, pero Florence y yo tenemos un millón de planes y... me encantaría ser su chica para todo. ¿Cuándo empiezo? ¿Ahora mismo? Anda, ven conmigo, te voy a dejar entrar en mi mundo privado. Ya verás cómo lo vamos a pasar de maravilla. ¿Señorita Barnes? ¿Señorita Barnes? Otro horrible y aburrido guión de ciencia ficción. Verdín, no puedo identificarme con la marciana con cara de rata. ¿De veras es tan malo? Querida, Lassie habría escrito un guión mejor. Señorita B, he encontrado esta fotografía guardada en un rincón. ¿Es su familia? No, no la había visto nunca. ¡Ah! ¡Oh, entrad, entrad! Te hemos traído unas flores, pero... creo que mi calor corporal las ha marchitado. Por lo que veo, eres un auténtico volcán. Hola, Verdín. ¿Cómo va eso? Mirad, Verdín ha encontrado esta foto. ¿Quiénes serán? ¡Oh! Pues son justo lo contrario de lo guay. La familia Elkins. Esas son las personas que... Chicos, ¿podéis decírmelo? Me gusta sentir hormigueo. Nena, esa historia hace que se me encojan mis enormes cojones. Hace 15 años, esta casa fue la tumba de la familia Elkins. Larry tenía 10 años, era el pequeño de los tres hijos. Una noche de verano no podía dormir, cogió el cuchillo más afilado de su madre y los mató a todos. Oh, se me ha puesto la carne de gallina. Oh, oye, dicen que esta casa está encantada. Si tienes miedo, a mí me gustaría ser tu guardaespaldas toda la noche, si hace falta. Oh, très galant. Señorita B, yo tengo una idea aún mejor. En casa tengo un libro de rituales de exorcismo de Bali. Yo podría deshacerme de esos fantasmas. ¡Oh, qué divertido! ¡Hagámoslo! Sí, hagámoslo. Celebremos una fiesta de pijama chez moi y probaremos algunos de esos hechizos. Esos fantasmas se van a enterar de quién manda. Sí. ¿Una fiesta de pijamas? ¿Y la da una actriz de cine? Oh, quizás si fuera Deborah Kerr o Audrey Hepburn, pero Bettina Barnes, de ningún modo. Oh, mamá, ¿pero no querrás que me hagamos carreras de sacos en el parque? Florence, por favor, saca los huevos de la nevera. Te va a encantar este pastel de crema bávaro. Oh, mamá. Querida, una fiesta de pijamas es una invitación a las relaciones sexuales. Oh, ya sé cómo lo pintan en las películas. Un hombre y una mujer fundidos en un abrazo. Luces tenues, unas copas de champán y la música de Rachmaninoff sonando de fondo. Bien, hija mía, nada más lejos de la realidad. No sabes lo repugnante que puede ser un hombre sudoroso golpeándote con su aparato. Oh. ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Esto no es nada comparado con cómo te golpean ahí abajo. ¡Quítame tus feas zarpas de encima, puta! ¡Florence! No me digas cómo manejar el aparato de mi hombre. Yo ingreso la bandeja, la meto en el horno y dejo que suba la masa. ¡Florence, basta ya! Oh, oh, oh. ¿Mamá? ¿Mamá, qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No te das cuenta, ¿verdad? Me parece que soy la peor madre que hay en el mundo. No, lo que pasa es que las cosas son diferentes a cuando tú eras joven. Pero no por eso son malas. Te hace mucha ilusión ir a esa fiesta, ¿verdad? Me moriré si me la pierdo. Será la mejor fiesta del verano. Bien. Puesto que es una fiesta a la que no van chicos, supongo que, como decís los jóvenes, bueno, vale. ¡Oh, mamá! Siento el aliento caliente del espíritu. En mi cuello. Oh, sus labios sobre los míos. ¡Qué dulces son! Oh, me toca. Sus dedos acarician suavemente mis pechos. Oh, oh, una lengua. Una lengua lamiéndome. ¡Oh, cielo! ¡Se me olvidó del canto! ¡El canto tenía que ir primero! Venga, si ya estábamos entrando en trance. Oh. Está bien. ¿Qué os parece si hacemos una pausa y preparo la especialidad de la casa? Mis famosas crepes de pimientos con salsa de melocotón. ¿Mm? Oh, mírame. Fíjate qué desastre. Oh, yo te lo limpiaré. Oh, no, por favor. Oh.
Creo que sería mejor que conservaras la fantasía que tienes de mi imagen en pantalla. Oh. Espera. Ve al baño de invitados dentro de 10 minutos. Alucina, tío. Debe de ser la habitación de Bettina. Soy yo, Supergato. Perdona. Estoy segura de que Larry Elkins está bien vigilado en alguna celda de alguna parte. A menos que la junta de evaluación haya considerado terminada su rehabilitación. Y reaparezca. Como experto, quizá puedas ayudarme. Verás, tengo una amiga y estoy preocupada por ella. Tiene como ataques de locura. ¿Cómo son esos ataques? Bueno, dice que cuando vuelve en sí no recuerda nada de lo que ha pasado, pero cree que mientras le da el ataque pierde completamente la cabeza. Bien, ¿qué te parece? Es poco profesional hacer diagnósticos así, pero yo diría que probablemente tiene episodios agudos de esquizofrenia. No sabía que Verdín fuera tan inestable. ¿Verdín? ¿Quién ha dicho nada de Verdín? Es la única amiga que tienes. Claro, con lo retorcida que soy. Perdona, no lo decía en ese sentido. ¿Firmamos una tregua? De acuerdo, una tregua. Y retiro que eres perfecto. Tienes muchos defectos. De hecho, según como te mire, incluso te veo un granito en la nariz. ¿Nos perdonamos el uno al otro? Creo que la razón por la que me meto contigo es porque eres muy alegre. No puedes evitarlo. No todos podemos estar en sintonía con el lado oscuro de la vida. Jódete. Supergato, estoy aquí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Marvelán? ¿Es la mujer de mis sueños quien llama? ¡Qué hormigueo! No lo sé. Yo diría que me hace el cuello más gordo. ¡Ah! Estábamos, sí, buscando ropa para el exorcismo. Sí, no hemos tocado nada, ¿de verdad? Oh, claro que no. Estas plumas blancas te quedan muy bien con el bronceado. Pero, ¿sabes? A ti este color no te queda nada bien. ¿Por qué no te pruebas mi bata negra? Es importada de París. No, es que, bueno, en realidad no quiero... Déjalo. Oye, no hay nada malo en disfrazarse. Me encanta, por eso soy actriz. La tarde que queráis, venís a mi casa y jugaremos al salón de belleza. Ya, ya, pero bueno, tenemos que bajar, ¿sabes? Los chicos nos estarán esperando, así que... Sí, sí, los chicos. Pero si todavía no habéis visto mis zapatos. Bettin, ¿me he comportado de un modo raro últimamente? Aparte de como una snob insoportable. Es grave, ¿eh? Oh, no importa. Ahora eres del grupo de los interesantes. Al fin y al cabo, ser amigas del alma es cosa de niñas. Como diría Jean Paul Sartre... No, lo que quería decir es... ¿Crees que padezco episodios agudos de esquizofrenia seguidos de amnesia? ¿Episodios agudos de esquizofrenia? ¿De dónde has sacado esa idea tan tonta? Como ahora, por ejemplo. Estaba hablando con Supergato y de pronto estoy contigo. ¿Y estas cosas te pasan a menudo? Bueno, la última vez que me pasó fue la noche que mataron a Junior. ¡Caraca, eres un imbécil! No seas tonta, era una broma. ¿Está muerto? Me temo que sí. ¡Dejad! Que nadie toque nada. Nena, ¿verdad que tiene algo metido en la boca? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Desde luego. Claro que es bastante raro que la víctima solo tuviera un testículo en la boca. Creo que normalmente van a pares. Bueno, es que solo tenía uno. Lo he comprobado. Había mucha carne, pero solo una patata. Nena, ¿la chica que mataron en el autocine tenía alguna marca o algún defecto físico? Ahora que lo dices, la víctima tenía el labio leporino. Efectivamente.
Labio leporino. Un defecto de nacimiento. El chico de la playa tenía un brote de psoriasis. Y este joven un solo testículo. ¿Nena? Es evidente que hay alguien que tiene problemas con las personas diferentes. Mirad este cuchillo. No corta ni una loncha de fiambre. Si hay algo que no puedo soportar, es la imperfección. No hay sitio en el mundo para ella. Esto no es lo mismo sin TJ y sin Junior. No, es verdad. Todavía me parece estar viendo a TJ haciendo equilibrio sobre su tabla. Yo alucino. Resulta que solo tenía una bola. ¿Crees que les conoces y...? Sí. Oye, Kanaka, ¿no crees que deberíamos anular la fiesta? Por eso del respeto a los muertos. Ni hablar, tío. Tenemos que reunirnos todos bajo la luna llena para rendir homenaje a nuestro rey Neptuno. ¿Sí, ellos querrían que nos lo pasásemos bien? ¿Nos? Ya se está incluyendo otra vez. No me parece mal. Podría ser una buena mezcla, como la Coca-Cola y el ron. ¡Genial! Esta será mi primera gran fiesta, pero nunca he estado en una orgía. ¿Qué me pongo? Me voy. Tengo una cita con Marvelan. ¿Me prestas unos pavos para comprarle algo dulce y tener contenta a mi chica? Claro. Sinceramente, doctor Edwards, antes no me fiaba de los loqueros, los test de las manchas, lo del odio a mi madre y esas bobadas. Pero en este caso reconozco que estoy perdida. Me han dicho que usted se ha especializado en maníacos homicidas. Sí, pero nunca he participado en una investigación criminal. No se preocupe. Déjeme a mí la parte de los policías y ladrones. Lo que quiero que me diga es qué clase de chiflado tengo que buscar. El homicida escoge a desgraciados vulnerables a los que en algún sentido considera imperfectos. Deme un perfil. Yo diría que el agresor es bastante sofisticado, pero infantil. Vulnerable, pero astuto. Capaz a la vez de ser tierno y extremadamente brutal. El asesino es alguien muy inteligente, pero a la vez carece de contacto con la realidad. Sexual, pero sorprendentemente inocente. Ese individuo tiene un deseo insaciable de parecer una persona normal, lo que hará que su investigación sea todavía más difícil. ¿Por qué razón? Porque el asesino intenta por todos los medios parecer alguien normal. Podría ser cualquiera. ¿Qué haces? Es para la fiesta. El dios pagano del sexo. Oh, pues vaya coincidencia. Venía a pedirte consejos sobre eso. Mira, el caso es que conozco a una chica que es amiga de un chico. Y le gustaría tener más que amistad. Bueno, lo que necesito saber es si él la respetará si ella se le insinúa. Oye, primera lección. No se lo pongas en bandeja. Lo que fácil se consigue, fácil se deja. Por ejemplo, yo tengo una amiga a la que hace bastante tiempo que no veo. Y supongo que la echas de menos, ¿eh? No sé ni cómo localizarla. Se llama Anne Bowman. ¿Te suena de algo? No. ¿Sabes si vive por aquí? Vive muy cerca. Pero para mí es un misterio saber lo que la trae. ¿Te pasa algo en la espalda? ¡Oh, Dios! Debo estar volviéndome loco. Oye, más vale que te vayas antes de que me meta en un lío. Ya sé, mi madre fliparía si supiera que estoy a solas con un hombre en su casa. Y no sé por qué. No creo que me encuentres ni remotamente sexy. Lo más probable es que... Oh. ¿Ann? ¿Has vuelto? Y me vengaré. Dios, ¿quién es ese imbécil para prohibirme algo? Son los círculos, ¿verdad? Eres todo un Einstein. Aman, he sido un niño malo. Y a los niños malos se les pega. A los niños malos se les tortura. ¡Cowabunga! Teo, ¿qué haces vestido de mujer? ¿Te has vuelto loco? ¿Ann? ¿Ann? ¿A quién llamas Ann? Me llamo Tailin. Tailin Carmichael Carmel. Soy cajera de un supermercado. Mira, entro a las 4:30 y mi supervisora, la señorita... ¡Que vuelva Ann! Mira lo que tengo para ti. Atarás, aparta ese cuchillo, te voy a dejar marcado. Olvídalo, mala idea. No juegues conmigo, chico. Ni intentes escapar a mi poder. El mundo ha conspirado para suprimirme, pero he renacido como un ave fénix para reclamar mis derechos.
Anne Bowman, dominatrix, emperatriz del planeta Tierra. Genial, ¿verdad? Creo que esto es demasiado para mí. Señorita B, Ogis no es de su categoría. Betty, ¿cómo voy a expresar emociones universales si no observo cómo viven las personas reales? Oh, qué terriblemente humano. Chicos, sobre todo no tenemos que llamar la atención. Estamos aquí para observar. Oh, mirad, una joven muy valiente. Sí, no te imaginas de lo que es capaz. Hola, Verdín. Hola, Rhonda. Por una vez no estás sola. ¿No vas a presentarme a tus amigos? Estos son Yoyo y Provolone. Intelectuales, ¿verdad? Y esta es mi prima, Frida Diefendorfer, de Altoona. Tú no eres de Altoona. Tú eres Bettina Barnes. Oh, ¡qué encantadora! ¡Y qué guapa! Así que es tu voz auténtica. Creía que la cambiabas para que sonase rara. ¿Quieres quedarte con nosotros? No, yo ya me iba. Doy una cena para mis amigos. Verdín, tú no estás invitada. Señorita Barnes, soy una admiradora suya. Las películas son muy malas, pero las cámaras hacen su trabajo. Se le ven hasta las arruguitas de los ojos. En fin, ha sido un placer. Besos. A esa silla le hace falta un dispositivo de eyección. Bien, ¿qué queréis tomar? Creo que necesitamos unos minutos más. ¡Guapa! ¿No te ha dicho nadie que eres idéntica a esa chica que hace esas películas de terror tan malas? Necesito aire. No puedo. ¡Oxígeno! ¡Me asfixio! Tengo que ir a... ¿Te acompañaré? ¡No! Necesito estar sola. No os preocupéis. Pedidme unas patatas fritas y una Coca-Cola. ¿Se puede saber qué miras, imbécil? ¿Qué estás haciendo? No, no necesito tu maldita ayuda, ¿vale? ¿A dónde me llevas? Un sándwich de atún para ti. Un triple para ti. Y ciruelas para ti. Eso te ayudará a ir suelto. ¡Oh, Dios mío! Verdín, querida. ¿Cuánto tiempo? ¿Pollita? Me muero por un buen cóctel. Un San Francisco guapa, sin zumo de fruta. No tienes edad ni siquiera para fumar. Oye, anciana, lárgate. Me estás agobiando. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Me gusta el maquillaje de los ojos, muy a lo Cleopatra. Bueno. ¿Qué es lo que tengo en los dedos? ¿Qué es esto? Yo creo que estás fabulosa. ¿Te encuentras bien? Verdín, ha vuelto a ocurrir. ¿Qué ha ocurrido? Oh, Dios mío, ¿qué me pasa? Nada, a ti no te pasa nada. Se está tomando el pelo, no le hagáis caso. Desde que éramos niñas le gusta hacer voces raras. Tú tranquila, no digas nada. ¡Todos fuera! ¡Esfúmense! La minusválida. Sigue la pauta. Entrad, chicos, por favor, sentaos. Quiero hablaros de los crímenes que se han cometido últimamente. Me preocupa que uno de vosotros sea la próxima víctima. ¿Por qué nosotros? Bueno, hasta ahora el asesino ha matado a una chica con labio leporino, a una minusválida, a un chico con psoriasis y a otro con un solo testículo. ¿Tenéis vosotros algo que el asesino pueda percibir como anormal? Venga, pensad. Todos tenemos cosillas que ocultar. Puesto que no decís nada, lo diré yo. Provolone tiene tal restreñimiento que debería salir en el Guinness por haberse pasado 67 días sin cagar. ¿Quiere ver algo raro? Enséñale tu pulgar del pie. Se le cayó la uña y da ganas de vomitar. ¿Creéis que esto es cosa de risa? Sillas de ruedas, labios leporinos. La verdad es que tiene su gracia. Ah, jóvenes. Sí. Solo espero que algún día la gente decente deje de tener ese sentido del humor enfermizo. Yo, ¿en qué estás pensando? A mí no me pasa nada. Lo único que quiero es protegeros. ¿Te sientes diferente en algún aspecto? Tal vez un poco. ¿Qué dices? Tú eres un tío la mar de normal. ¡Lo soy! Pero a veces siento que hay algo... que hay algo en mí que es un poco... lo que siento hacia... quiero decir...
Provolone y yo... No seguiré escuchando, olvídalo, ¿vale? A mí no me vengas con eso. ¡Provolone! Pero dime, ¿cómo hablaba exactamente? Como si fueras una vieja, como si tuvieras 30 años. ¡Verdín cielo! No le digas a nadie que estoy chiflada, ¿vale? ¡Claro que no! Pollita Forrest, sigue siendo mi mejor amiga. Siempre te guardaré el secreto. ¿Lo harás por mí? Y haré más que eso, porque así me siento como si todo fuera como antes, cuando solo nos teníamos la una a la otra. Hola, chicas. Florence, ¿puedo pedirte un pequeño favor? Me gustaría ponerme estos pantalones para la fiesta del sábado, pero se me ha caído el botón y no se me dan bien las agujas. Me las dejo olvidadas en la ropa y luego me pincho. Yo lo haré, Lars. Gracias. ¡Oh, la famosa fiesta! Estoy deseando que me lo cuentes todo. Oh, es que no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? Te has pasado todo el verano intentando conseguir que te invitasen. ¿Y si se me funden los plomos y me cargo toda la fiesta? ¿Qué pasa durante mis ataques? Dios, ¿es posible que sea la loca que está matando a toda esa gente? Nunca me admitirán en una buena universidad. Tienes que acabar la carrera. Sería una tragedia verte desperdiciar todo tu maravilloso potencial para ganar dinero. Hablas como mi padre. Caraca, dice que tengo madera para ser surfista. ¿A dónde vas? Estoy haciendo planes para mi futuro y tú no estás en él. Y toma, puedes quedarte tu vulgar alfiler de 10 centavos. Deja que te ayude. ¡Quítame las manos de encima! Será un momento. Marvelan, lo siento mucho. Lo has hecho a propósito. Eres un loco egoísta, asqueroso y pervertido. Y te aconsejo que te enmiendes, que reflexiones y te comportes como un presbiteriano decente. ¿Problemas de amor? Es mucho más que eso. Verás, soy una persona muy compleja, con neurosis y ansiedades profundas. ¿Por qué te lo cuento? Eres una niña. Ya no soy una niña. Soy... Kanaka me describió como una lasciva voluptuosa. Mentirosa, él no ha dicho eso. Me enseñó a hacer surf, ¿no? Y siempre quiere verme a solas. De hecho, esta tarde tengo que ir a su cabaña para un tete-a-tete de lo más íntimo. Estás intentando ponerme celoso. ¡Ja! Si ahora estallara una guerra, no te dejaría entrar en mi refugio nuclear. Un momento. ¿No acordamos una tregua? Sabes, tú podrías ser una presa apetecible para un lobo. Supergato, ¿qué haces con Marvelan? Quiero decir, cuando estáis solos. Me da vergüenza, pollita. Cuéntamelo. También tengo que aprender esas cosas. Bueno, ella se acerca mucho a mí. ¿Más o menos así? Sí, más o menos. Y entonces yo la abrazo. ¿Más o menos así? ¿Y luego qué haces? Empiezo a besarle el cuello. ¿Sabes? En las películas a veces se tienden el uno al lado del otro junto a unas rocas. No puedo hacer esto contigo. Oh, vamos. Imagínate que soy Marvelan. No quiero que los chicos piensen que soy frígida. Yo le acaricio el brazo y ella me besa el pecho. Os desnudáis, ¿verdad? Ah. Yo le acaricio su piel suave y satinada, que brilla bajo el sol. Ella me toca los músculos con la punta de los dedos. Se pone de rodillas con cara de rapto de amor. Mi pene erecto acaricia sus mejillas. Ella se lo mete en la boca, me coge las bolas con una mano y masajea mi ano con un dedo. ¡Dios! ¡Pollita! ¡Pollita, vuelve! Kanaka. Alto, doctor. No acepto visita sorpresa. Quería llegar antes que Pollita. ¿Por qué razón? No es tu chica. Tampoco debería ser la tuya. Solo es una niña. Eso lo será para ti. Si le has puesto un dedo encima... Calma, nunca la he tocado, pero déjame decirte que está absolutamente chiflada. Esa Pollita es toda una caja de sorpresas. Es como dos pollitas en una. ¿De qué estás hablando? Sé que es raro, pero es como dos gemelas en un cuerpo.
¿Quieres decir que tiene doble personalidad? ¿Doble? Una es un ángel y la otra un demonio. Se ha de llamar Ann Bowman. Y lo bueno es que yo puedo conectarla y desconectarla cuando quiero. ¿Y crees que esa Ann Bowman podría ser violenta? Dímelo tú. Espero que te hayas desinfectado bien eso. Kanaka, siento decirlo, pero creo que nuestra pollita podría ser la asesina de Malibu Beach. Hola. Hola, pollita. Estábamos hablando de ti. Vigilándome, ¿eh? Pareces un agente de la CIA. Estoy ya. Pollita, estoy arreglando la casa. ¿Qué te parecen las cortinas nuevas con muchos círculos? Sé cuánto te gustan las cosas con círculos. Supergato, esta es la amiga que quería presentarte. Eres un... Chicos, por favor. Oh, la has hecho buena, tío. Yo no he hecho nada. ¿Qué ha pasado? ¡Dios mío! ¿Quién demonios es usted? Mamá, ¿qué haces tú aquí? Tu recital de oboe era esta tarde a las 4. Lo has olvidado, ¿verdad? Para localizarte he tenido que codearme con la peor gentuza de playa y te encuentro aquí, de esta manera. Oiga, señora Forrest, usted no lo entiende. Pues claro que lo entiendo. A esto es a lo que los jóvenes llamáis sexo tribal. Mamá, Kanaka y Supergato son amigos míos. Florence, querida, espérame en el coche. Pero, mamá... Fin de la discusión. Te he dicho que me esperes en el coche. Quiero que os quede muy claro que voy a denunciaros. Más vale que os busquéis a un buen abogado, porque tengo intención de arrancaros las pollas en el juicio. ¿Capitana? Sí, guapa. He comprobado la matrícula de ese Dodge. Está registrado a nombre de Thor Prester, Mar Vista, California. Qué extraño, ¿no? Como un anagrama. Thor Prester, con la R delante de la S y la T detrás de la E, quedaría Rose H. Torrid. Coge la H y pásala al cuarto puesto, la O a la última sílaba. Seth R. Ruffert. No, no es eso. Vuelve a poner la R en el primer puesto y la F al principio del apellido. ¿Qué tienes? Señora Ruth Forrest. Buenas tardes, señora Forrest. Lars, ¿qué pinta? Voy a la fiesta hawaiana. Quería pedirle... Mi coche aún está en el taller. ¿Podría...? Coge el Dodge cuando quieras. Yo no lo uso. ¿Quiere que espere y lleve a Florence? Le he prohibido rotundamente que vaya. No tenía ni idea de que había hecho amistad con esa asquerosa gentuza de playa. Una basura como esa tendrían que incinerarla. Oh, Lars, hazme un favor. Cámbiame esa bombilla de ahí. No para de parpadear y me está volviendo loca. Por supuesto, señora Forrest. ¿No crees que ya es hora de que me llame Ruthie? Súbete a este taburete. Aguantará tu peso con lo delgado que estás. Te debo un cóctel por este favor. Oh, no me gustan los licores fuertes. Un sorbito no te matará. ¡Oh, vaya! ¡Maldita sea! Más vale que lo ponga en remojo enseguida. ¡El taburete se tambalea! No quiero que te caigas. Me parece que va a necesitar los servicios de un electricista. Guapo, mete la maldita bombilla en el casquillo. Señora Forrest, nunca la había visto así. Esta no es usted. No, esta no es usted. Seguro.
¿Cómo demonios ha subido aquí? Las maravillas de la literatura. Al Everest y más allá, la escalada fácil. Tú y yo nos vamos ahora a esa fiesta. Marvelán. Sabía que volverías arrastrando. Estoy buscando a Pollita. ¿La has visto? Sí. Está en el fondo de este vaso. Bettina. ¿Has visto a Pollita? Oh, ahora que lo pienso, no la he visto. Oh, es súper gato. Quiero presentarte a mi nuevo amigo. Este es Joey. Es sordo. Ah, y mira, tiene 11 dedos. ¿Verdad que es una monada? El pobre idiota no se va a comer un rosco. ¿Qué ocurre? ¿Va todo bien? No, nada va bien. La carne está pasada. No veo lichis. Pedí lichis. Y la piña se ha estropeado. No puedo preparar una bandeja de pupus sin piña. Haz el favor de tranquilizarte, provolone. Estás a punto de estallar. No soporto más la presión. Oh, mierda. Por fin se me están moviendo las tripas. Oh, tengo que ir ahora mismo. Haz lo que tengas que hacer, tío. Y no olvides que cuando vuelvas, yo estaré aquí esperándote. Yo. Eres el más grande. ¡Pollita! Vaya. Estás muy... ¿Elegante? ¿Sofisticada? Estoy buena. Sí. Oye, no sé cómo decírtelo. No deberías estar aquí. He captado el mensaje. ¿De veras? Como Marvelán está aquí, yo vuelvo a ser para ti tu mascota. Pues entérate, voy a ser la estrella de esta fiesta. Y si alguien intenta impedírmelo, le mataré. Hola. Hola. Kanaka, ¿quiénes son? ¿Conoces a esos personajes? He tenido el disgusto. Wedge Riley está fuera de lugar y quiere hacerse el gracioso como sea. Los que le acompañan son sus gorilas. Parece que quieren empezar algo. Esto ya empezó hace mucho tiempo. Wedge Riley, ¿qué te trae a nuestra celebración nocturna? Solo una visita amistosa. No busco enfrentamientos. Muy bien, amigo. Aprecio tu gesto, pero no echamos de menos a una escoria como tú. Tranquilo, amigo, tranquilo. Aquí estás en tus dominios, pero un consejo deberías escuchar. Para honrar al rey Neptuno, una virgen debe sacrificar. ¿Una virgen sacrificar? ¿Qué está diciendo? Es un antiguo ritual que empezó en el 52. Olvídalo, Wedge. ¿Qué pasa con el sacrificio de una virgen? Decidme, ¿qué le tenéis que hacer? Tú no deberías ni estar aquí. Ya estás tratándome otra vez como una mocosa. Íbamos a hacer el ritual, pero da la casualidad de que no tenemos ninguna virgen. Podéis contar conmigo. Soy vuestra chica. Bueno, vuestra virgen. Sí, sí. Fresca como una lechuga salida de la nevera. Serás perfecta. No te dejaré. Por favor, Pollita, no. Es un destino existencial peor que la muerte. ¿Dejarás que tus amigos te estropeen una noche inolvidable? ¡Que empiece el ritual! Aunque tengo algunas condiciones. En primer lugar, nada de tapar los ojos. ¿Qué demonios pasa allí? ¿Aquella es Pollita? Lleva más adornos encima que los postres de mi abuela. Al menos lleva la ropa puesta. Creía que primero te desnudaban. Rey Neptuno, te ofrecemos el anillo del destino. En otras palabras, idiotas, formad un círculo. Nada de círculos. No es así como hacemos las cosas aquí. ¡Bailad, idiotas! ¡Bailad! Una virgen no se comporta así. Bésame el culo, lacayo. Ahora soy yo quien manda. ¡Bajadme de aquí! ¡Bajadme de aquí! ¿Dónde está mi látigo? ¿Quién tiene mi maldito látigo? Ahora, Pollita, era una imitación. Imita a Chacha. He dicho que nadie me toque. Esta chica está como una cabra. No soy una chica cualquiera.
soy una diosa. Y lo primero que voy a sacrificar son tus bolas, idiota. ¡Allí! ¡Agentes! ¡Esos hombres han seducido a mi hija! ¡Su hija es una enferma mental! ¡No está enferma! ¡No está enferma! ¡Es verdad! Oh, yo no soy la lunática por la que me queréis hacer pasar. Yo controlo la situación. Eres solo un delirio de Pollita Forrest que le permite expresar su enfado y su ira. Una frase muy bonita y un gran paquete. Voy a llevarte a un estado de hipnosis y vamos a llegar a la raíz del trauma, el complejo de culpa que ha fragmentado tu personalidad. ¡No puedo permitirlo! No tiene ni idea de lo que ha hecho. 3 semestres de psicología en Northwestern. Escoja entre esto o una lobotomía. Supergato, adelante. Te sientes cansada, mareada. Te pesan mucho los ojos. ¡Oh, que alguien detenga esta locura! ¡Cállate de una vez! Adelante, querido doctor Supergato. Quiero hablar con Pollita. Es difícil. Me siento muy lejos. No puedo. Viajar por la autopista de Hollywood y estar lista para parar a comer. Lo hago por la mañana o al mediodía, pero... ¿Qué le pasa? Es una mala conexión. Ayúdame. Pollita, ¿eres tú? ¿Cuántos años tienes? 7 y medio. No me gusta este sitio. ¿Dónde estás? En el hotel. Oh, mira quién está aquí. Tenemos visita. Saluda a Florence, como te he enseñado. Mamá, ya estamos listos para ir al cine. Oh, cariñitos, lo siento mucho, de veras. Ya iremos al cine otro día. Pero lo prometiste. Verás, mamá tiene que hacer algo por los chicos que sirven a nuestro país. Venga, ¿por qué no vais a sentaros un rato en el salón y escucháis la radio? Oh, Fiolito, no sé ni cómo te llamas. Oh, encantada de conocerte, Johnny. Yo me llamo Anne Bowman. Estaba tan enfadada que quería pegarle. Llevé a Frankie a un parque que había enfrente. Por favor, no me hagas seguir. Debes seguir. ¿Qué pasó después? Frankie me pedía que le empujase cada vez más fuerte, hasta que tocase las nubes. Y luego me dijo, hazme dar la vuelta al mundo. ¡No! Fui yo. Yo le maté. Fue culpa mía. Cuando Florence perdió la memoria, pensé que era una bendición de Dios. Me propuse crear una vida nueva para nosotras. Me cambié el nombre, me mudé a otra ciudad. ¡Oh, mamá, abrázame! Cariño. Esta es la historia más emocionante que he oído en muchos años. Oh, este es el proyecto con el que podría demostrar mi talento como gran actriz dramática. ¿Cómo dices? Una surfista con doble personalidad. Oh, es todo para una obra de Broadway. Venderé los derechos cinematográficos, cariño. Quiero comprarte los derechos y créeme, pagaré lo que sea. Bettina, ¿piensas que estás preparada para hacer un papel tan complejo? Yo no pienso. Siento. Conozco a esta chica. Ahora yo soy Pollita. No me gustaría perderme tu estreno, pero estaré en un manicomio para criminales chiflados. Oh, no. No tan deprisa, Pollita. Yo no me pondría todavía la camisa de fuerza. Pero si yo no he matado a esas personas, ¿quién ha sido? Alguien tan atormentado por ser diferente que no puede evitar destruir a otros que también lo son. Señora Forrest, queda detenida. Oh, ¡no! ¡No puede ser! Se equivocan. Están cometiendo un terrible error. Vamos, hermana, acompáñame. ¡Oh! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Soy inocente, de veras! ¡Soy inocente! ¡Venga, cogedla y metedla en el coche! ¡Suéltame! ¡No! ¡No pienso moverme! ¡Intento obligarme, maldita gorda envidiosa! ¡Señora, haga el favor de comportarse! ¡Oh, por favor, no le hagan daño! ¡Esto no quedará así! ¡Malditas hijas de puta! Mi madre... una asesina... lo que me faltaba... Berdín, te he hecho daño, ¿verdad? Lo siento muchísimo. Pensaba que hacer tantas cosas para encubrirte era una buena amiga. Y debería haber pedido ayuda. Soy un desastre. Tenemos que llevaros a casa. En realidad, creo que me gustaría quedarme un poco más. Yo llevaré a Florence a casa.
Oh, Lars, desde luego has escogido una buena familia americana con la que convivir. No me preocupa. ¿Cómo podré agradecértelo? Que vuelvas a ser pollita es todo el agradecimiento que quiero. Créeme, con una basta. ¿Qué, nos vamos? Florence, esto debe ser lo peor que te ha pasado en la vida. Desde luego está entre lo peor, sí. Tu madre no podía hacer nada por evitarlo. A su manera, ella creía que estaba salvando a esas pobres personas enfermas. Si no te importa, en este momento no estoy de humor para conversaciones. Lo comprendo perfectamente. No obstante, me ha sorprendido saber lo de tus profundos problemas psicológicos. Siempre te había considerado la típica chica americana equilibrada. Casi aburrida, en realidad. Siento decepcionarte. Hay demasiada fealdad en el mundo. No puede haber nadie que sea totalmente perfecto. Vaya, con todas esas revelaciones me ha entrado el apetito. ¿Qué tal si paramos ahí a comer algo? No es una buena idea. Psicológicamente no encaja. No puede ser la señora Forrest. Pobre pollita. Bueno, al menos no está sola. Suerte que Lars está con ella, ¿eh? Sí, Lars. ¿Todavía tienes esa foto de la familia Elkins? ¿Esos que fueron asesinados? Ya me acuerdo de dónde la guardé. Supergato, ¿qué estás haciendo? ¿Qué razón estás huyendo de mí? Tan solo quiero ayudarte. ¿Me pasas la mostaza? Lars, ¿por qué has perdido tu acento? No lo necesito. Por fin puedo ser yo mismo. Llámame Larry. Larry, ¿el qué? Encantado de conocerte. Por desgracia también es un adiós. Más vale que no te acerques, ¿eh?, a mí. Estás loco. Dame ese cuchillo. Te lo pido por las buenas. Dame ese cuchillo. Claro que te lo doy. ¡Te vas a acordar, miserable! ¡Un crimen! Ahí está el Dodge. Deben de estar en el autocine. Pudiste matar a tu propia familia. Eres igual que los demás. Nadie lo entiende. Intenta explicármelo. Puedo ser muy comprensible. No te puedes imaginar lo que es vivir en una casa llena de monstruos. Mi madre era ciega, mi padre era sordo y mis hermanas eran enanas. Tenían que morir para que yo pudiera ser libre. ¿Y por qué matarme a mí? Soy tu amiga. Te arreglé los pantalones. Y ahora te voy a arreglar yo a ti. ¡Mirad! ¡Allí arriba!
Por fin solos. Larry, por favor, no. Ahora te tengo. Estás indefensa ante mí. ¿Tú? Patético gusano. Ningún hombre puede con Anne Bowman. ¿Qué? Eres débil. Me das asco. ¿Te gusta que te humillen, verdad? ¡Socorro! ¡Pollita! ¿Supergato? La puta se ha ido. Y ahora te irás tú. Dame ese cuchillo. Oblígame. Pobre Larry. Se acabó la pesadilla. El círculo gira y sigo siendo yo. Estás curada. Aún recuerdo esos brazos. ¿Te gustan? Me gustan mucho. ¿Quieres pelear? Estoy listo para el campeonato. Vámonos de aquí. Desde luego hay muchas almas retorcidas. Tal vez sí que debería ser psiquiatra. Serías muy buena. Yo soy la prueba de ello. Tendría que volver a estudiar. Y dejarlo todo atrás. No, todo no. Pollita, me preguntaba. ¿Querrás llevar mi alfiler? ¡Por supuesto! Florence. 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 Despierta. Despierta. Supongo que estaba soñando. Es la hora del tratamiento. ¿Vamos? Oye, tú estabas en mi sueño. ¿Y tú también? Muere. ¡No! Soñamos muchas tonterías cuando estamos enfermos. ¡Besitos! ¿Era un sueño todo lo que ha pasado? Pues qué rollo. Pero basado en un hecho real. Me alegro de que esa horrible Anne Bowman esté encerrada para siempre. No estéis tan seguros, queridos. It was a Psycho Beach party in the USA. PSYCHO Psycho!